Lo paranormal es aquello que no tiene explicación científica. Hoy voy a explorar lugares en los que la gente asegura haber visto fantasmas. También es impresionante verlo desde atrás, el sanatorio. ¡Wow, pero qué chiva! Oye, algo, pero creo que son cosas mías. ¿Qué tiene ahí? Yo nunca he visto una momia, a ver cómo es. Pero es que es tan perico. Ahora sí empieza la aventura de buscar a las fantasmas de noche. Con un solo golpe que usted dé, no lo voy a seguir molestando. De lo contrario, lo voy a humillar. Pero sí oí dos voces así como si fuera una mujer. ¿Vieron eso? Arriba. Ajá, qué arriba. Así vivimos los ticos, lo paranormal. Hacia el sanatorio. El sanatorio nacionalmente es como un lugar donde todo el mundo le da miedo ir a visitar porque dicen que espantaban. Y dicen que ahí en las noches aparecían dos enfermeras a curar a los pacientes, pero esas enfermeras eran fantasmas porque no existían, nadie las conocía. Nuestro primer destino era el sanatorio. Y yo había oído mucho del sanatorio, pero no entendía realmente qué era. Cuando vimos a un señor que estaba pidiendo ride, ¿qué mejor que alguien local para enseñarnos y hablar un poquito de qué es esta zona? ¿Va para el trabajo? No, vengo del trabajo. ¿Ah, viene del trabajo? Sí, señorita. ¿Usted sabe dónde queda el sanatorio? Quedan, ¿qué te puedo decir? Unos 3 kilómetros. ¿Y usted conoce algunas historias del famoso sanatorio? No, que era muy bonito, era un hospital, algo muy elegante. Mi abuelo trabajó tal vez un tiempito por ahí. ¿Ah, sí? Sí, aquí a la izquierda. ¿Aquí es? Sí, aquí para adentro. Muchas gracias. Muy amables. Ya agradecidos que me metieron este calorcito. Vientos del sanatorio y dijeron que una de las... Ya en serio, ya, balance. Ya empezó el frío. Buenos días. Tardes. El equipo, mis compañeros están arreglando y preparando todo para empezar a grabar y yo veo un jinete, entonces corro atrás de él sin decirle nada a mis compañeros porque dije, igual ellos después me encuentran en el camino, es solo una carretera. Pero ya se me fue el caballo. Bueno, al final yo lo perseguí, corrí atrás, pero se me desapareció, como un fantasma. Mira, se nos perdió Tamela, la verdad vamos a tener que montarnos en el carro y ir a perseguirla. Tamela acaba de salir corriendo atrás de un mae que anda a caballo y yo no sé qué está haciendo, la verdad. Allá ahí va el mae que anda a caballo. Entonces, y ahí está el mae a caballo. En cualquier momento aparece Tamela. A topar a Tamela, porque se fue persiguiendo a un caballito hace un ratito y no ha regresado. Y ya vimos el cabellista y iba solo. Y viendo otra vez en otro mirador, vi a otro lugareño, digamos, otro señor, y dije, bueno, no encontré el caballista, pero este fijo me va a poder contar algo. ¿Qué le han contado? De nuevo, de eso, que han visto la monja y que se oyen unos chiquitos en los salones del sanatorio. Aquí en esta entrada, que es de aquí, de este otro lado, ajá, habían quemado un guarda con la caseta. Bueno, mucho gusto, en serio, mil gracias. Ahí vamos a ver si encontramos algo. Exactamente. Hasta luego. Hasta luego. ¿Eso es electricidad solar? Sí. ¿Qué bien? Acabamos de ver un montón de gente aquí que se acaba de ir, pero ya está empezando a ser más turístico. Me imagino que de día y no de noche. Vamos a ver por dónde podemos entrar. Finalmente llegamos y no sabíamos qué esperar o si había alguien interesante ahí o si íbamos a encontrar algo interesante en el día, pero gracias a Dios en ese instante encontramos un personaje muy interesante. Me han contado que usted trabajaba aquí. ¿Yo le podía hacer unas preguntitas? Ah, no. ¿No? No, Dios guarde. Dios guarde, porque le da pena ver las cámaras. Pero está guapísimo. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, cumplimos 84. ¿84? ¿84? Sí. 84. Hay un cuento de que había una monja que después de muerta venía en las noches a cuidar a los pacientes. ¿Usted oyó algo de eso? Sí, porque dicen que habían dos. Una se llamaba la hermana Josefina y otra la hermana... ¿La hermana qué? Mercedes. Mercedes. ¿Mercedes o Josefina? Y que es que se oyen por ahí, se oye allá en los pasos. Pero usted entonces sí es testimonio de que se asusten. Claro que sí, sí asustaron. Más bien gracias. ¿Cuáles son de los valientes que me van a enseñar? Se notaba que el nieto de la señora estaba muy ansioso de que ella contara su historia, pero ya que la señora estaba cansada, decidió él junto a un amigo hacernos un tour por el sanatorio. Me están diciendo que en el cuarto oscuro es porque guardaban las medicinas, entonces tenían que tenerlo oscuro. Yo me quedo con mi mamá. ¿Le da miedo? No, no. ¿Y ustedes aquí han visto algo? Hay algo y que están esperando verlo, pero que nunca lo ves a no ser que... Por eso llegan también, para algún día ver algo. Yo digo que la gente lo que viene es a... Exactamente. Yo estoy aquí de noche, he andado de día, pero eso se queda en uno, ¿verdad? Pero sí ha habido gente que la monja, que la carreta, que esto, que otro. La carreta, esa no la había oído yo. Pero esto es como un laberinto. Aquí, si te quedaste sin la linterna. Otra cosa de esto son estas cosas, las escrituras que más bien me ponen. ¿Quién va a salir? Wow, pero qué chiva. A mí me encantan los edificios viejos, porque como que uno se puede imaginar la gente que vivió aquí, que gente que caminó en estos escalones, se escondió de noche para ver algún novio. Lo que me trato de imaginar es estar aquí de noche. Y ver una sombrita negra. Señor, disculpe, ¿usted está aquí buscando a la monja? Oh, me dijeron que usted está aquí buscando a la monja, ¿es verdad? Sí. ¿Y usted alguna vez la ha podido encontrar? Claro. No, me he quedado con las ganas de verla. Muchas gracias. ¿Qué hace mi próximo video? No, tampoco. Me están contando que arriba en la casa del doctor, en la escalera de metal, veían el fantasma de chiquito, que los cazafantasmas habían llegado aquí el mes pasado y que lo habían visto. Esta es la casa del doctor Durán, el que realmente fundó este sanatorio. También es impresionante verlo desde atrás, el sanatorio. Veo que ustedes también están como yo grabando. Ajá. ¿Por qué llegaron a visitar el sanatorio? Sí, por hace tiempo teníamos ganas de tomarnos fotos y de conocerlos. ¿Qué es lo que has oído? De no, que aquí tenía gente y, bueno, lo que yo creía, que siempre han dicho, es que aquí tenía gente con problemas y con problemas psicológicos y que las tenían aquí encerrados y que les hicieron un montón de cosas y luego cuando el lugar lo cerraron y quedó como que aquí habían espíritus y cosas así. Me estaban contando que aquí los cazafantasmas sintieron lo que es el aura de un chiquito muerto. Quitarme uno para no matar a nadie. ¿Qué es lo que le llama la atención? Curiosidad. Y a veces asustaban, pero mañana asusté a mi amigo que me escondí y a él también en una habitación. ¿Y ha sentido algún ambiente así como de fantasmas? ¿Ha sentido algo? No, no, no. Yo no los puedo asustar a ellos. ¿Ve? Usted es el verdadero fantasma entonces. Un fantasmilla ahí pegordito. Un gusto. Preciosa. Mucho gusto y que disfruten de su día. Gracias, aquí. Gracias. Me cuentan que el encargado de lo que es el sanatorio, que se llama Santiago, ahora está presente. Entonces quiero hablar con él y ver su versión de lo que es el sanatorio. Yo le digo a la gente, cada quien ve hoy y siente lo que quiere, ¿verdad? Porque si a mí me preguntan que si me han asustado, Sí me han asustado, pero los vivos, los muertos, como que no. Santiago, entonces hay que rescatar la parte histórica y no la parte de espantos. Correcto, la parte histórica, lo bonito es porque esto fue un hospital que recibió pacientes a nivel de centro y fuera de Centroamérica también, ¿verdad? Toda la gente es importante para mí, pero la gente más importante fue como el Che Guevara, que estuve de visita. Bueno, Santiago, ya que usted dice que no hay fantasmas, entonces yo me voy porque yo estoy buscando fantasmas. Sí, sí, claro, claro. Pero le agradezco un montón y espero que en serio la gente aprecie para la parte turística de este lugar. Sí, claro que un placer y muchas gracias. Vamos a que venga por aquí. Gracias. Bueno, y yo sigo en busca de fantasmas. Claro, claro. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a San José antes de que nos haga tarde. Aquí hay una momia ahí. ¿Qué tiene ahí? Mentira. ¡Ah! Sí, puedo entrar. Venga, venga. Yo nunca he visto una momia, a ver cómo es.